llamé aquí al frente porque quiero que no se les olvide lo que somos la parachá constantemente nos está diciendo recuérdalo recuérdalo no lo olvides amén yo quiero que ustedes que vinieron hasta aquí repitan conmigo no lo olvidaremos no lo aleluya dale un fuerte aplauso al rey en el nombre poderoso de Yeshua No lo podemos olvidar. ¿Qué? ¿Qué no podemos olvidar? Esta paracha es una paracha que nos mueve a mantener la memoria activa. Ya tengo uno aquí amar. Gloria al Eterno por eso. Una paracha que nos invita a mantenernos en una constante eh, idea de quiénes somos, constantemente. ¿Quién soy? ¿Dónde vaya? ¿Quién soy? ¿A donde entre? ¿Con quién hable? ¿Con quién me siente? ¿Quién soy? Que no se nos olvide. Al invitarlos al altar... Tuve como propósito que no solamente lo que dijimos en semanas anteriores cuando se nos entregó la Torá a Shma, haremos todo lo que tú nos has dicho, sino que no nos olvidemos de lo que somos. Lo que decía el hermano allí y la hermana que decía no tenía identidad. No tener identidad es el problema más grande que puede tener un creyente. Y lamentablemente la identidad se ha venido manifestando de acuerdo a los sesgos religiosos que pudimos adquirir por cercanía, por cultura, por pueblo, lo que sea, sabiendo que hay un mismo y único documento para todos nosotros. En este llamado que hice reposa la importancia de no olvidar. ¿Por qué les dije, repitan, no lo olvidaremos? Vaya conmigo a Deuteronomio 8:18. Y creo que... No es casualidad que el Padre Celestial haya traído tantas visitas el día de hoy para un versículo como este que nos llama a ese anhelo de prosperidad, que nos llama a ese deseo de decir, espérate que yo quiero testificar delante de la gente que soy próspero en todas mis áreas. Voy a leer el versículo 18. Cuando ustedes lo tengan, me dicen, Amén. Amén. Te será recordado, Heitu Elohim. Te será recordado. O sea, la invitación es que recuerdes a Heitu Elohim. Él es quien te da la fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve. En este día. Pero sucederá que si te olvidas... Y hasta ahí lo quiero dejar. Por eso les dije, no lo olviden. Yo sé repetir, no olvidaré. No lo voy a olvidar. Yo sé quién es mi Elohim y yo sé que Él es el que me da a mí la potencia, la dirección, la fuerza, la capacidad, la gracia, el favor de poder alcanzar prosperidad integral. Aunque este versículo específico habla de riqueza. Pero como conocemos la mayoría de los mandamientos de la Torah, todos ellos se enfocan en una prosperidad integral: vivir bueno, vivir sabroso, vivir rico. Eso es. Entonces ahí es donde quiero que nosotros entendamos que este ekeb, esta consecuencia buena, es para un pueblo que obedece. Hoy los que se levantaron a testificar que por guardar los mandamientos hemos sido bendecidos. Y se lo está diciendo un pastor que fue cristiano y que guerrió duro para tratar de sacar primero su vida adelante. Mi propia vida para poderla sacar adelante. Y ver cómo se revolucionó todo en el momento en que empecé. En ese grado de ignorancia, amada hermana, que viene allá de Haití. De una forma u otra, como pastor, apenas me enteré de toda esta información y pude percibir en mi corazón que la Torah era vigente, yo me sentía también como anulado. Yo no conocía nada de la Torah ni los fenómenos de obediencia que allí se hablaban. Pero lo único que sé es que no me devolví. Lo que el Padre me mostró, ese hilo seguí. Y confié plenamente en que él, él era el que guiaba mis pasos y yo los pasos de los poquitos que se quisieron quedar. Los poquitos, porque eso sí, cuando hablamos de obediencia, todo el mundo huyó en estampida. Entonces vinieron los términos aquellos de legalización, judaizantes, todas estas cosas que las hablamos sin entenderlas. Sin entenderlas, pero las decimos. Amados hermanos, Necesitamos, a través de lo que el Padre nos llamó a hacer, dejar una huella. Vienen generaciones detrás de nosotros, hijos y nietos que se montaron aquí a este altar ahora. Se vio todo el preámbulo de inicio de este servicio con unas generaciones preciosas que son los que van a seguir tu huella, mi huella. Y esta parachada nos invita a dejar huellas y a establecer un legado. Pastor Santos Delgado, los que estuvieron conmigo en el chabada noche, se dieron cuenta lo importante que es entender la palabra Ekev. La tradujeron como consecuencias, pero la raíz directa de la palabra Ekev es talón. Por eso de allí viene la palabra Jacob de Ekev. Ya de mano, ya de mano y ekeb de talón. El que agarra el talón de su hermano, Yacob el agarra talón. Y cuando usted va por la arena y para todos aquí es fácil porque como vamos a la playa y tenemos esa, nosotros caminamos y lo primero que entra a dejar la huella que es el talón. Esta para Chá de manera importante nos está dejando un mensaje a través de esta inquietud, de que enterremos ese talón para que quede una marca para los que siguen detrás de nosotros. Aunque el talón es la parte más baja del ser humano, está en la parte más baja del cuerpo. Y quizás por estar en ese lugar no tiene tanta importancia aunque es básico para tu desplazamiento, pero es el talón. Quizás por su posición, pero es la que al avanzar se hunde en la arena y deja una huella en nuestro caminar, y es una huella que nosotros llamamos los pasos. La, la paracha de la semana antepasada que hablaban de los pasos que siguieron los israelitas en el desierto. ¿El desierto que era? Arena. Y en el capítulo 33, si no estoy mal de números, hace toda la descripción de cada paso por donde pasaron. Y decíamos, ¿y bueno? ¿Y para qué el eterno deja todo un capítulo diciendo? Y salieron de Ramsés y se fueron para su y acamparon en Sucot. Y salieron de Sucot y se fueron para Ajirot Y en Ajirot acamparon. Y salieron de Ajirot y se fueron para Cades, Barnea. Y de Cades. Entonces cuando éramos cristianos llegábamos a eso o a las genealogías. No. Boas que escribieron ahí. Eso, eso nadie lo entiende. Y esas eran las respuestas que nosotros nos dábamos en el pasado. Eso fue para los judíos. Y hoy nosotros jodidos porque no entendemos. Porque no eran los judíos, eran los hebreos. Doce tribus. Doce tribus. Ah, los judíos. ¿Y qué entendimos por parachá el del capítulo 33 de números? Que el Padre siempre va a ser memoria por donde tú pasas. Porque como tú eres su hijo, él no se le olvida a dónde fuiste, para dónde vas a salir. Y ese duro proceso que usted vive en las montañas, en medio de brujos vudú, el padre lo tenía planeado. Y a él, después de ponerlos a vivir en medio de brujos vudú, ¿qué le iba a costar poner a 50 de la Mara Salvatrucha, que nadie los puede tocar, para que lo custodiaran a usted mientras pasaba la frontera? Esas fueron sus escoltas. Porque él usa lo que quiera y hace lo que quiera cuando quiera y con quien quiera. Ese es. Él es soberano. Y todo le sirve. Y todo obedece. ¿Qué le vamos a dejar en esas huellas a nuestros hijos? Recuerde que llevo varias semanas diciéndole que ese tirito que nos están vendiendo por la internet. ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Eso es pura bobada. La razón correcta de nuestro entendimiento es qué clase de hijos le vamos a dejar a este planeta. ¿Ese es el punto correcto? Como estamos tan acostumbrados a echarle la culpa al otro, no, no, no. Somos nosotros los responsables de dejarle buenos muchachos para que produzcan y bendigan esta tierra. Ese, esa debe ser la razón. Entonces, como venimos en ese punto y en esa dirección, le hablo al pueblo del Eterno: ¿Qué clase de hijos les vamos a dejar a las próximas generaciones? La Torah de Yudhei Bahei es el regalo más precioso que nosotros le podemos entregar a nuestros hijos. Para que sean los mejores hijos, una buena y gran generación. Que vamos a dejar en este planeta hasta la venida del Mesías, aunque yo confío que vamos a ver al Mesías. Pero si de pronto se demora un ratico, que al menos mis hijos caminen correctamente hasta la venida de Él. Y que mis nietos caminen correctamente hasta la venida de Él. Y que ellos sean parte de ese pueblo que glorifica su nombre con su forma de vida. Ese es mi trabajo. Dejemos buenos hijos en este planeta, amados. El resto del designio profético del Mashiach va a ser las cosas. Hay una voz profética que se está moviendo alrededor del mundo y él lo único que está esperando es esos hijos que se mantienen en obediencia a la palabra para el poderlos utilizar. Que sean nuestros hijos. Que sean los de nosotros. Vaya conmigo de Deuteronomio 10 de 8 al 9. ¿Cómo me trabó la lengua Deuteronomio, Deuteronomio 10? Del 8 al 9. Es que hay gente que le pone nombre bíblico a sus hijos y no falta que digan, venga Deutico. No le va a poner ese nombre a su hijo, por favor. Ay, póngale Deuteronomio. Deutico, imagínate. Deuteronomio 10, del 8 al 9. Dice en este pasaje, amado. En aquel tiempo... Yudheibahei Hei separó la tribu de Leví. Estoy hablando de la paracha. Eso es puro tema de la paracha de esta semana. Separó la tribu de Leví para transportar el arca del pacto de Yudheibahei. Hei a fin de que estuviera en presencia de Yudheibahei. Hei ¿Quién? La tribu de Leví. A fin de que estuviera en presencia de Yudheibahei. Hei ¿Para qué? para oficiarle y bendecir en su nombre. ¿Cuál era la tarea de esta tribu sacerdotal que venía de los hijos de Leví? Oficiarle y bendecir en su nombre. Y quiero remitirme a ese punto por esa necesidad de identidad. En el modelo ministerial que usted debe tener, no en la identidad de pueblo, usted ya sabe que es Israel, usted ya sabe, pero como israelita, ¿a qué fui llamado? Si yo me quedo en la historia de los doce patriarcas, entonces me voy a dar cuenta que Cebulón fue llamado a las, al comercio por los mares. Si me voy para los conceptos de Judá, él fue llamado a la legislación de la Torá. Si me voy para eh, Rubén y Shimeón, esos fueron dados para la guerra. Benjamín para la guerra. Lobo rapaz. Entonces, cada uno de esos hijos tenía unas características especiales. Usted lo puede ver en Berechit 49. Cuando los bendijo Jacob, les dio las características de vida que iban a tener. Pero resulta que hay una tribu especial que eran los descendientes de Leví que se les entregó algo que hoy conocemos como sacerdocio. Aquellos que ofician en el santuario y que son los que bendicen en el nombre de Elohim. ¿Y por qué me parece a mí importante este significado el día de hoy? Porque se supone que estamos formando un pueblo con esa característica, un pueblo sacerdotal. Y hoy nos estamos viendo atacados de múltiples formas tratando de desvirtuar lo que Yeshua mismo vino a establecer en nosotros. Y por eso es tan importante saber qué fue lo que Yeshua persiguió en esa odisea, en ese trabajo tan precioso que hizo al vivir su ministerio sacrificial y terminar como terminó, un precio demasiado alto, ¿para qué? ¿Para qué si no estamos autorizados a no hacer nada? Entonces, ¿para qué nuestra fe en el Mesías Yeshua? ¿Para qué tanto derramamiento de sangre? ¿Para qué tanta entrega por amor a nosotros? ¿Para qué? Vaya conmigo, por favor. Y con esto recordamos a la hermana Gloria Plazas. Colondocenses 1.13. <laughs> ya va a venir aquí para que la conozcan. Vea, yo soy la que, la que digo colondocenses. Colosenses 1.13. Amiguísima de Neira, ¿no? Está amiguísima allá en Orlando, ¿no? ¿Ya aprendió a decir Colosenses? ¿Sí? Colosenses 1.13 13. Y aquí empieza, y, y, y fue bien interesante porque primera vez que las visitas dan tanto testimonio y hablan tanto, ¿cierto? No, vengo de tal parte, lo vi en internet, y gracias por estar aquí. Eh, Amén, échate para acá y chao. No, yo vengo, yo hice esto, ¿por qué? ¿Por qué en los testimonios escuchamos que salimos de oscuridad? Vea la palabra como si el Padre tuviera una cita divina con algunos el día de hoy. Dice el versículo 13: Quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. El que nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos trasladó de las tinieblas. Al reino de su hijo, al reino de Yeshua. Y estas palabras que están en Colosenses 1:13, como hemos aprendido por Torah, no son palabras que inspiró como novedad el Ruach jacodés sino que el discípulo lleno del Ruach citó la escritura, porque conocía la escritura. Y esas palabras están en Isaías 9. Vámonos para Isaías 9. Porque nada de lo que está en el Briharasha es un nuevo invento. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. No, eso no. Eso es, una, es una canción católica. Eso no es nuevo. Eso estaba escrito en la Torá. que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Nuevo todo lo que nos trataron de meter. Isaías 9. Versículos 1 y 2, escuchen muy bien. Pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, así como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada, en los venideros la hará gloriosa. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que moran en región de sombra de muerte le resplandeció gran luz. Amados, estas palabras le mueven a uno el alma cuando nosotros somos evidencia de donde el Padre nos sacó. ¿Alguno recuerda sus tinieblas? ¿Alguno recuerda sus lugares de oscuridad? Avancemos en ese mismo libro de Isaías al capítulo 42, por favor, versículo 16, porque es necesario que mantengamos vigencia en el testimonio de donde nos libró el Eterno, a través del sacrificio de Yeshua. 42, 16, cuando lo tengan me dicen amén. Mire lo poderoso de este versículo, pero haré que los ciegos anden por un camino que no conocían, haré que sean conducidos por senderos que ignoraban. Cambiaré la tiniebla en luz delante de ellos. Entonces, espérate. Ojo, ojo con esto, porque es que no habla de entonces de ciegos que no pueden ver, porque si no ven, cómo van a conocer. ¿Me siguen? Aquí está hablando de ciegos espirituales. De gente que viendo no ve y oyendo no quieren escuchar. A eso se refiere y vuelvo a leer. Pero haré que los ciegos anden por un camino que no conocían. Haré que sean conducidos por senderos que ignoraban. Cambiaré la tiniebla en luz delante de ellos. Y los lugares escabrosos. Serán llanura. Estas cosas haré por ellos y no los desampararé. Ese llamado a recibir la luz de esta potencia, de este evangelio, de esta restauración, de este tiempo, es muy importante que la tengamos clara para que podamos ejecutar la tarea y la misión que el Padre nos ha dejado en esta generación tan importante que considero. Es la generación que va a ver al Mashiach venir en las nubes. Esta es la generación. Solamente dos personas lo creen. Cuando usted no espera al Mashiach mañana, usted está perdidito. Y si usted está esperando que primero, ay, Señor, que se gradúe la niña y después vengas, tan mal, tan mal, que no has entendido esto. Ay, no, yo no me puedo quedar solterona, que yo me case primero tan mal. Esperamos al Mashiach mañana. Son lo primero. Me parece importante que indaguemos acerca de este reino, de esta luz o del portador de esta luz en este reino. Y en el libro de los hechos Hoy voy a decir algo que de pronto ay, van a empezar en las redes. Ay, ¿cómo se atreve Yo lo voy a decir. En el capítulo 26, Rab Chaúl habla como un rabino ciego y en tinieblas. Rab Chaúl, el famoso Pablo, estaba ciego y en tinieblas. Con base en el versículo que yo vi, que les acabé de leer, él iba caminando, pero él no sabía por dónde iba. Él creía que iba por el camino correcto hasta que le resplandeció gran luz. Entonces era un rabino ciego y en tiniebla. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 26, donde él testifica acerca de Isaías 42, 16, que él era uno de esos que era ciego y no conocía los caminos verdaderos. Hay personas que hoy nos visitan, llevan algunas semanas visitando nosotros. Hay otros que se conectan por primera vez a través de las redes, a través de los diferentes canales, o nos están visualizando hace dos, tres semanas. Hoy recibimos el testimonio muy hermoso de una joven en Nueva York que lleva un mes y tres días, y yo creo que este mensaje es importante para esas personas que apenas se están acercando al mensaje de la Torá. Están haciendo una evaluación espiritual e intelectual. Porque quiero que sepa que el intelecto es importante en esto. Eso de que se me pararon los pelos y, y yo sentí una voz, cuidado. Porque médicamente por muchas razones se paran los pelos. No solamente por la presencia del Eterno. Tenga cuidado con eso. En el capítulo 26, versículos... Del 12 al 18. Vamos a analizar ese momento en que el mismo rabino que estuvo ciego y no conocía los verdaderos caminos está dando su testimonio de transformación. Dice en el versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco, con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo, superior al resplandor del sol, resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y al caer todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ojo que le hablo en qué lengua. La voz del cielo habla en lengua hebrea. Eso quiero que lo sepas. Eso es una. Eso se llama el bad call. Eso es una sinfonía profética que está sonando constantemente y que los ángeles replican en la sintonía espiritual y eterna y que el pueblo que va caminando en la sensibilidad profética empieza a danzar en esa misma melodía y no se da cuenta. Y el Padre hace su obra de esa manera y así la ha hecho siempre porque Él no va a fallar. Él no va a fallar. Lo que Él prometió él lo va a cumplir. Lo que pasa es que nosotros debemos entender de qué manera lo hace. Versículo... 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no sólo de las cosas que viste de mí, sino de aquellas que me apareceré a ti las que te voy a mostrar, lo nuevo que tú no conocías, los caminos que no podías ver porque eras ciego, para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío a fin de que abras sus ojos. Ve que lo que recibimos por gracia lo tenemos que dar por gracia, así como yo te abrí los ojos a través de este resplandor que soy yo, Yeshua, así le vas a abrir tú los ojos a los demás, con el mismo resplandor. Lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos, para que vuelvan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí, por la fe en Yeshua un pasaje potente que te habla de esa liberación total del reino de Satanás, de Hazatán sobre nuestras vidas. Ojo con lo que ves y oyes. Porque posiblemente estás en el mismo nivel de Rap Shaul antes de recibir el resplandor. Un rabino ciego y en tinieblas. Y ojo con esto. Porque, ¿por qué me atrevo a decir que era ciego? Porque no creía en Yeshua. O sea que cuando usted escucha rabinos que no creen en Yeshua, ¡ay Dios mío! Lo que estoy diciendo en internet. ¡ay pastor, es que ese Jonathan! Pablo era igualito y le tuvo que resplandecer gran luz para entender que era ciego. ¿De dónde estás viviendo los principios que dices tú que crees que son los principios de la luz? ¿De rabinos ciegos o de los que le resplandeció gran luz? Yeshua, el Mesías de Israel. ¿Quién es el que tiene la luz? Porque sin Yeshua, por más títulos que tenga mi hermano, está ciego y en tinieblas. Y hay un versículo poderosísimo en 2 Corintios, por favor, acompáñeme, que inclusive yo cuando veo un versículo de, de unicidad en todo lado, yo me emociono. Porque cuando rescatamos a Yeshua, tenemos que rescatarlo con toda su deidad. Él no es el simple Mesías de Israel. Él no es el rey de Israel. Él es Yeshua Amashia. Él es Adonai. Él es el Shaddai. Él es Elohim hecho carne. Mientras que usted no camine así, usted está en tinieblas. No le ha amanecido. Dice segunda de Corintios 4.6, dije. Sí, 4.6. 2 de Corintios 4.6. Dice en esta versión textual cuarta edición porque el Dios que dijo Ok aquí la palabra Dios está en mayúscula porque el Dios que dijo Resplandezca luz de la tiniebla es el que resplandeció en nuestros corazones Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Mashiach en el panín de Mashiach. Si ese Mashiach no nos alumbra, estamos caminando en un conocimiento tenebroso de ciegos. ¿Quién es este pueblo que recibió el resplandor de esta luz? ¿Quién es este pueblo que entiende que no importa el nivel de conocimiento, el estatus social, la ciudad, la forma, la idiosincrasia, la cultura, fue rescatado de las tinieblas. ¿Quién es este pueblo? Primera de Pedro 2.9. No, sí somos Israel, pero recuerden que mi propósito ahorita no es darte la identidad como Israel, porque ya la tienes. Mi propósito ahora es como israelita. ¿Cuál es tu función ahora que fuiste llamado por el resplandor de esa luz? ¿A qué fuiste llamado? Lo leíamos en la parachá. A oficiar y a bendecir en el nombre. A ejecutar un papel sacerdotal en esta tierra. Y dice la escritura en primera de Pedro 9. Eso es lo hermoso del Briharasha. Y más. Cuando tenemos claro la identidad de Yeshua como el Elohim vivo, si no, vamos a estar caminando en una tiniebla, amados. Cuando lo tengan, me dicen amén. Mire lo que dice este pueblo: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio no está haciendo estratificación aquí. Él no está diciendo, pero nosotros, vos, unos de ustedes son un linaje escogido. Otros los voy a llamar a real, a real sacerdocio. Y hay unos mejorcitos que van a ser nacidos. No. Está diciendo, todo el pueblo que estaba en tinieblas le alumbró gran luz. ¿Quién? Yeshua el de Israel. ¿Y para qué te alumbró esa luz? Para que entiendas. Sepas, recibas en tu corazón como una semilla poderosa del propósito que ya tienes, con la identidad que ya conoces, que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Déselo fuerte, porque. Las palabras que estoy leyendo te están poniendo en el mismo nivel de conversión de Pablo. Si usted veía a Pablo como grande, pues sin merecerlo el Mesías nos puso al mismo nivel de Pablo. Lo que le entregó al sabio Pablo, Rab Saúl, nosotros sin merecerlo, nos puso a ese mismo nivel y nos trasladó a esas mismas capacidades, a esa misma potencia, a esa misma fuerza. Él no le dio a unos más que a otros, o a unos los puso en un nivel y a otros en otro, nos dio lo mismo. Lo que pasa es que depende del entrenamiento, el conocimiento, el compromiso, que todos utilicemos las mismas herramientas con la misma fuerza y la misma potencia. Y hay un compromiso personal que se tiene que ejecutar, pero aquí hay algo hermoso, hermanos. El que nos estableció como pueblo santo y como real sacerdocio fue Jesús, el Mesías de Israel. ¿Quién es nuestro Elohim? Cuando usted vino, ¿quién hizo la oración de fe en la calle? Alguna vez que alguien dijo, no, pastor, Yo sí, cuando estaba en el cristianismo, a mí me predicaron en el Publix y yo hice la oración de fe ahí afuera. alguien? ¿Usted hizo oración de fe ahí afuera del Publix? Eh, alguien que se convirtió en el llamado cristiano que hacían al frente, ¿quién cree que? La mayoría, ¿cierto? Nosotros. Yo me convertí como 15 veces. El pastor decía, ¿quién necesita? Yo, puf, yo era el primero que necesitaba. Cada uno de ustedes fue llamado de formas distintas, de formas raras. El Padre vio cómo te tenía que cautivar para lograr ese propósito. A Él no le importaba si te tenía que meter entre brujos allá en, en, en Haití y luego traerte escoltado por maras salvatruchas. No le importa. Pero de que cumpla el propósito lo cumple. Él lo hace. Lo que pasa es que usted tiene que ser sabio y decir, wow, la soberanía de Dios es lo que logra hacer. La soberanía, porque Él es el que tiene el plan perfecto. Usted no fue llamado por hombres. Usted fue llamado por Elohim. Quiero que sepa eso. Usted fue alcanzado por nuestro redentor. No por ningún rabino de tierra. Ningún un rabino en esta tierra. Usted fue llamado por el rabino de rabinos que está en los shamaín. Usted fue establecido en este pueblo por nuestro creador y rey eterno. No por el moré periquito de los palotes. lo fuerte. Porque ahora le estamos dando más crédito al hombre que aquel que derramó su sangre en el madero. Lo único que yo hago, un predicador hace, un evangelista es hablar enamorado, eh, extasiado, apasionado por lo que él recibió pero solamente somos instrumento de lo que Él también nos dio a nosotros. No nos podemos llevar ningún otro crédito y doblegarnos ante... No, nosotros nos doblegamos ante el Mesías de Israel. Entonces es muy importante que usted sepa quién es y de dónde vino su llamado. Volvamos a Deuteronomio 8.9 para que volvamos a retomar, porque estos versículos era importante tenerlos en perspectiva a la hora... De que nosotros entendamos Por esta paracha Que fuimos llamados a oficiar Y a bendecir en el nombre Fuimos llamados Oído A oficiar ¿Y quiénes son los que pueden oficiar? Sacerdotes Por eso ahorita cuando hice el llamado Yo subí a los sacerdotes aquí Quería que primero ellos tuvieran Esa ventaja y esa prelación De decir espérate que yo soy un sacerdote de Dios bendecido. El padre a mí me rescató de las tinieblas para ejercer. Yo fui el llamado a oficiar. El varón de Dios es el llamado a oficiar y a bendecir en el nombre de Yudheibay. Esa es la tarea que nos corresponde a nosotros, como hombres, restaurados, para cumplir el propósito del Eterno. Entonces, vuelvo a leerlos en aquel tiempo. Yudaiba se paró. La tribu de Leví para transportar el arca del pacto de Yudhébaje. ¿Qué había dentro del arca? Las dos tablas, el maná, la vara de Aarón. Eso es pura información sacerdotal, amados. Para eso fue constituido un linaje. No le pongan título. Se constituyó un linaje que tenía la autoridad de oficiar. Y bendecir en su nombre. Y eso es lo que más me interesa. ¿Por qué? Porque no podemos estar dependiendo de los pastores, ministros y líderes para que usted oficie como sacerdote en su casa y para que usted bendiga a sus hijos. Porque usted es el sacerdote de su casa. Usted es el cohen que el Padre está restaurando en su hogar. Amén. La huella. Yo necesito que usted empiece a poner ese talón duro como sacerdote. Duro. Que quede marcado por donde usted pasa. Porque después de usted oficiarán sus hijos. Y después de ellos oficiarán sus nietos. Son generaciones restauradas para proclamar luz que resplandezca en medio de las tinieblas. Sus hijos dependiendo de la huella que usted correctamente deje en el caminar de su hijo. ¿Qué está viendo el hijo suyo de usted? ¿Usted qué le está permitiendo ver a su hijo de usted? ¿El linaje, el sacerdocio, la autoridad, el hombre de Dios? ¿Usted quisiera escuchar que en algún momento su esposa en privado le dijera, ay mi amor, yo no sé. Vas a tener que cambiar tu forma de ser, tu forma de hablar, porque es que el niño me dijo que él cuando crezca no quiere ser como tú. Como se siente un padre de bien cuando su propio hijo de frente no se lo dice. Con... Mío, ¿y usted qué quiere? Yo quiero ser como tú, papi. O sea, cosas que le da uno allá adentro para decir: Yo no le puedo fallar. Yo no le quiero fallar a mi hijo, yo quiero que él me imite a mí. Yo quiero que él me imite a mí, yo soy su padre, yo fui el llamado a dejarle una huella para que él la siga. Por eso Dios siempre se presentó como el Dios de Abraham, ella, para Isaac. Isaac. Y se le acabó la batería a esto. <laughs> Vuelvo a decirlo pasito porque no salió en el video. Abraham dejó una huella para Isaac. Isaac dejó una huella para Jacob. Jacob dejó una huella para los doce patriarcas. Y esa es la tarea, por eso es que él siempre se presenta así. Y ya en este ministerio tenemos tres generaciones caminando. Tres. Martica. Usted tiene tres generaciones caminando acá. Usted, la de su hija y la de sus nietos. Yo soy el dios de Marta, yo soy el dios de Daniela y yo soy el dios de Samuel. Tres generaciones. Y la mayoría de los que llevamos tiempo en las raíces hebreas ya tenemos el privilegio de saber que nuestras próximas tres generaciones están caminando con el único soberano del universo. El dios de Abraham, el dios de Isaac. Y el Dios de Jacob, ese es nuestro cometido. El Dios de Jorge, el Dios de Jesús, el niño mayor. ¿Ah? ¿Cómo? No, todos hablaron y no le oí. Jorge también. Tres generaciones: la familia fuerte, padres fuertes, hijos fuertes. Y ahí está esa criatura, tres generaciones ya caminando en el mismo Elohim, la familia encinosa, los pastores encinosa, los pastores encinosa en el nombre de Yeshua Y quiero que sepas que lo tengo que decir públicamente. Tu yerno me dijo, yo quiero ser pastor. Ahí te la suelto. Para, ah, para que lo hayan sabido. Ustedes que son los papás de él. Se sentó conmigo la semana pasada. Especialmente la mamá. Mi mami siempre me ha preguntado, hijo, pero usted qué quiere ser, en qué siente pasión, y me contó. Y tú siempre lo has indagado, mijo, pero ¿cuál es su pasión? Pastor, yo nunca he sentido pasión por nada. Mi mamá, yo no sé ni qué contestarle, pero en este retiro de jóvenes yo entendí cuál. Ah, es que vos estás aquí. ¿Usted por qué no está con los jóvenes? Ah, ya está muy viejo. Él quiere ser un ministro del eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es el propósito, que nuestras generaciones caminen en el propósito. ¿De qué me sirve a mí ganarme esta ciudad? Si mis propios hijos y mis propios nietos no van a seguir mi legado. Ese no es el propósito. Propósito primero son los míos. Pelear por los míos. El Padre hará el resto. Abraham no lo vio. Isaac no lo vio. Jacob no lo alcanzó a ver. Pero se formó la nación. Se formó. La promesa se cumplió. Solamente falta que nos lleven a la tierra. Y eso va a ser pronto. Amén. Nuestros hijos serán los que oficien. Y bendicen el día de mañana una generación que viva y actúe como verdaderos coanim. Ese es el legado que debemos formar en ellos. ¿Quiénes estuvieron conectados hoy en la enseñanza? Vieron ese poderoso testimonio de Alejandra Martínez desde Nueva York y su padre en dónde? En Fusagasugá, Bogotá. A más de 3.000 mil millas de distancia, después de siete años de separación, la muchacha en Nueva York, trabajando y haciéndose tatuajes, y diciéndole al papá: no, pa, no, no, no molestes más con eso, pa. Pero llegaron los siete años. Diga conmigo: Shemitah. el año de la libertad. Y hace un mes y tres días, esa niña tuvo un encuentro con la faz del Mashiach, con la luz que la sacó de las tinieblas a la luz verdadera. Amén. Y eso es lo que va a empezar a pasar en todo lugar. ¿En qué tiempo? La promesa es de él. Isaías 49, 25 nos dice con toda claridad que él mismo peleará la batalla que él le arrebatará el botín al enemigo, que él lo saqueará, que él mismo peleará nuestra causa y yo mismo salvaré a tus hijos. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Compromiso. Aquí estoy. Soy un hombre de torazo y una mujer de torazo y un israelita como Natanael en el cual no hay engaño. Soy un hombre limpio, íntegro, no perfecto, pero reconozco mis errores. Eso es mi madurez. No ser perfecto, sino reconocer mis errores. Eso es un hombre íntegro delante del Padre. ¿Esto es solo para la familia del hermano Sadok? No. ¿Esto es solamente para los ministros y pastores? No. Esto es para su pueblo. Esto es para un pueblo que fue establecido por promesas y para promesas a cumplir. Vaya conmigo a Malaquías 4, por favor. Malaquías 4. Y vamos a leer desde el versículo 4 al 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Malaquías 4, 4 al 6. Y tiene que ver con, con la parachá. Escuchen las palabras de este pasaje. Acordaos de la ley de mi siervo Moshe. ¿Cómo se llama la ley de Moshe? Torah. Acuérdate de mi Torah. Que les escribí en Oreb para todos los judíos. ¿Sí? ¿Sí? Para todo Israel. Muy bien, muy bien. Eso se llama ubicación, historia, entendimiento del país como formación. Son doce tribus, no una sola. Para todo Israel. Con sus juicios y con sus estatutos. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de bajei grande y terrible. Era la volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres no sea que yo venga y tenga que dedicar dedicar la tierra al exterminio. La promesa para los hijos de Israel es que el corazón de los hijos volverá a los padres y el corazón de los padres. Yo me tengo que mantener firme en mi propósito. Firme en mi llamado. No cambiar por vientos de doctrina lo más importante que se me reveló, que yo debo obedecer los mandamientos de Dios, que yo debo estar bajo la tutoría de la Torá, del mandamiento. Este es el que me muestra a mí que es pecado. Y este es el punto central del propósito de Yehuá y para los suyos, para su pueblo, para sus hijos, para los que le aman. Tenemos identidad como pueblo, somos Israel. Dentro del pueblo sabemos que fuimos llamados a ser un sacerdocio Una generación que deja huella de santidad para los demás ¿Y cómo lo hacemos pastor? O sea ¿Cuál es la forma? Y esta paracha tiene los versículos Que si de pronto Rick Warren lo hubiese leído la Torah No hubiese tenido necesidad de escribir 40 días con propósito Usted sabe que 40 días con propósito ¿Es el libro más vendido después de la Biblia? ¿Qué demuestra eso? Si eso era para los cristianos, ¿qué demuestra? Que los cristianos no conocían su propósito. Si ese libro fue el más vendido después de la Biblia, eso garantizó que ningún cristiano conocía su propósito. Pero la escritura nos enseña claramente qué es lo que pide Yudhei Bahei de nosotros. O sea. Si usted me dice, bueno, pastor, es que usted sí, usted predica enfático y todo, pero no, yo quiero oír, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Quién quiere saber qué es lo que quiere Dios de usted? Ya no, que Dios me hable, pastor, levante la mano. Porque Dios le va a hablar ahorita. Que Dios me hable, pastor, levante la mano. Le va a hablar Dios ahorita. Esas palabras no son mías. Deuteronomio 10, versículo 12. Y ahora Israel, ¿qué te pide? Elohim, ¿qué te pide? Léalo, léalo que él te está empezando a decir. ¿Qué es lo que yo quiero de ti, Germán? ¿Qué es lo que yo quiero de ti, Giselle? ¿Qué es lo que yo quiero de ti, Eddie Mesa? ¿Qué es lo que yo quiero de ti? Ahí sí puedes salir de aquí y decir, ay, Dios me habló. Hoy sí sé que Dios me habló. ¿Y cómo? Pues no lo leí en Deuteronomio 10, del 12 al 13, ya ahí está. Y ahora Israel, ¿qué te pide Yudhei Bajei tu Elohim? Sino que le temas a Yudhei Bajei tu Elohim. ¿Qué es tener temor a Yudhei Bajei? Obedecer. Es el respeto de obediencia a las órdenes de Yudhei Bajei. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Mire dónde está la palabra amor. No, no la tiene de primero, no, no, no. La palabra de amor entonces es como un resultado de que tú le obedeces y caminas por las sendas de él. Entonces ahora sé que me amas. No al revés. Porque un hijo que ama a su padre y hace lo que le da la gana, no está entendiendo que verdaderamente es el amor. Por ahí hay un videito que me gusta mucho. Papi, ya no te quiero. No me importa, mi hijo. Ya a mí no me interesa que usted me quiera. Me interesa que me respete. Eso es un padre. El que se hace respetar de sus hijos. Esa es la tarea. Así se deja la huella. Autoridad. Porque la autoridad envuelve el amor de protección para su hijo. Pero si no está eso en su padre. ¿Qué queremos ver en nuestros hijos? Y después del amor dice, y que le sirvas a y tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma. Versículo 13, ¿cómo? Guardando sus mandamientos de Yudhaibahei y todos sus estatutos que te prescribo hoy para provecho del vecino. para provecho del pastor, de los de la alabanza, para provecho tuyo. Amados, desde que yo ministro la Torah, usted no sabe la cantidad de tiempo libre que yo tengo. Yo antes me agotaba aconsejando a la gente. Vienen con un problema familiar. Pastor es que la casa está desbaratada Mi familia, yo guarda chaval Pues realmente, vaya, vaya guarda chava. Ay pastor es que usted no sabe ¿no? El negocio no está dando esto lo Diez medio ofrenda no, no, lo que pasa es que yo le Vaya diez me ofrende. Así funciona la escritura Todos los mandamientos tienen una recompensa Uy pastor siempre que salgo Me tuerzo el tobillo ahí afuera en las escalas o se me pincha la llanta, y cuando entro me tropiezo con la mesita. Y tienes la Mesusa. Ay, no, pastor, eso pon la Mesusa. La Mesusa tiene recompensa. Deuteronomio 28, 6. Serás bendecido al salir y bendecido al entrar. Porque dice que la escritura que tienes que poner esas palabras en las jambas de tu casa. Ahí lo dice: eso no es poema. Dios no dijo, voy a hacer cinco libros de poemas. Estas historias que yo te cuento hoy oh, se las inculcarás a tus hijos. Él no hizo eso. Él le dejó las instrucciones a sus hijos. Y él le dijo, cómo se vive, se vive en la casa de Papá Dios. Así se vive aquí. Pastor, pero es que esos son rituales. Y, y el Mesías abolió el ritual. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Me desvíe ya. Y no sé por qué me desvié. Por favor, Éxodo 12. Éxodo 12 antes del desvío. Éxodo 12. Que yo sé que mucha gente le tiene el pánico al ritual. 12, 25. Por favor. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y cuando entréis en la tierra que y Bajei os dará, como ha hablado, observaréis este, este ritual, este rito. Para los que les hace así los pies, ay, pero es que esa mesa es como católica. ¿Será que los católicos le copiaron a los judíos más bien, no? Porque el catolicismo nació en el 325 y esa mesa ya la tenían los judíos hacía siglos aprendamos qué fue el primero el uno o el dos porque entonces su matemática histórica no te está dando quién le copió a quién los judíos le copiaron la equipa al papa o el papa le copió la equipa quién fue primero quién tuvo hegemonía en la historia y esto es importante porque a veces nos vamos por la eh, enseñanza regular y nunca nos sentamos a pensar pequeños detalles que transforman toda la historia. 26. Y cuando os pregunten estos, vuestros qué? Estos. Vinimos a dejarle huella a quién? A estos. Y cuando ellos os pregunten... Vuestros hijos, ¿qué significa este qué? Diga conmigo, lúdica. Ese es el formato lúdico del eterno. A través del ritual se transportan los valores a la nueva generación, amados. Es un formato de traspaso de, de valores espirituales a la nueva generación. Ese es el famoso Derek. El camino educa al niño en ese Derek. En esa forma de doctrina. Y cuando fuere viejo no se apartará. Viva la estadística cristiana. A ver cuántos se apartan a los 18 años. Y el 13-10 para que no a pasar un solo. Vaya para el 13-10. Así pues. Ay, un conocido muy allegado a mí. Para que de pronto, de pronto, si me está viendo, diga, ay, me habló de mí. No, no voy a decir. Muy allegado a mí. Me dice es que ustedes todo lo repiten y dice la misma repetición año tras año. Dice la palabra del Eterno. Así pues, de año en año, cumplirás este. En su tiempo señalado. A nosotros nos toca vivir de año en año, de semana en semana. Hoy es un día semana en semana. De Shabbat en Shabbat El próximo sábado, potente, se no puede perder la próxima reunión del sábado. Roscotes del primero de Elul. Ahí ya empieza el descenso. Espiritual a las fiestas en pleno Teshuvá, o sea, nos acercamos a las fiestas del otoño y son 40 días de Teshuvá, de arrepentimiento para estar elevados para la presencia del Eterno. Y vamos a celebrar aquí el Rosco Des, sábado en la noche, en el servicio, porque Rosco Des es el, el domingo. Volvamos a la prédica que no sé por qué me desvié para allá. Deuteronomio 10, 12. Pero ya para terminar y ministrar al pueblo del Eterno, quiero leer hasta el versículo 21. Después de esas hermosas palabras de propósito, 10, 12 y 13, ya las leímos, ¿cierto? Que es: Y ahora Israel, ¿qué te pide y Bajito Elohim? Sino que le temas a y Bajito Elohim que andes en todos sus caminos. Y que lo ames y sirvas a Yudhaibahei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, guardando los mandamientos que Yudhaibahei y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. Quiero leer hasta el 21 porque me parece valioso. He aquí, de Yudhaibahei tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos. La tierra y cuanto hay en ella, solamente de tus padres se agradó. Bajé para amarlos. ¿Solamente de quién? De tus padres. ¿Cómo llaman tus padres? Pastor, pero ¿quién garantiza que Abraham fue mi papá? O sea, ¿cómo hago yo? Me hago el, el test ese que de internet que mando la salivita y yo ya sé. Hay un test que vale 329. Eh, perdón, que vale 3,29 y está en Gálatas. Gálatas 3.29 Si alguno es del Mashiach descendiente de Abrahames y heredero de las promesas, ¿qué más quieres? Sí. Solamente de tus padres se agradó Yuhei Bajei para amarlos y escogió a su posteridad después de ellos. ¿Dónde está la posteridad de nuestros padres? Amén. ¿Dónde está la posteridad de nuestros padres? Poquito a poco, vamos, vamos adoptándolos. ¿Dónde está la posteridad de Abraham? ¿Dónde está la posteridad de Abraham? Vean cómo lo vamos prendiendo. ¿Dónde está la posteridad de Abraham? ¿Dónde está la posteridad de Abraham? ¿Dónde está la posteridad de Abraham? Usted lo tiene que saber. ¿Le quiere, ¿Quiere que le entreguen las promesas? Y usted no lo reclama a él como su padre. Yo soy heredero de las promesas que se le hicieron a Abraham. Eso se llama identidad. Fácil. Fácil. Y eso lo tiene que saber usted, amado. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque bajé vuestro Elohim, es Dios de dioses y Señor de señores. El jagadol, el gibor y terrible que no hace favoritismo ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al prosélito dándole pan y vestido. Amaréis pues al prosélito, porque vosotros fuisteis extranjeros en tierra de Egipto. Temerás a -Hei -Hei tu Elohim, a él servirás y a él estarás aferrado y jurarás solo por su nombre. Él es el objeto de tu alabanza, Alejandro. Este es el objeto de tu alabanza. Él es tu Elohim que ha hecho contigo estas grandezas y las cosas portentosas que han visto tus ojos. ¿A quién estarás aferrado? Al objeto de tu alabanza. Póngase de pie para que alabemos y glorifiquemos al objeto de nuestra alabanza. Yeshua, el Mesías de Israel, Él es el objeto de nuestra alabanza. Las naciones están viviendo tiempos difíciles, amados. Los tiempos que están viviendo las naciones son horribles, sino que usted, como está en Miami, usted todavía no, muchos están medio así anestesiados. Aquí en Miami la mayoría tiene la raquidia puesta desde que llegaron. Están en Miami, tienen carro, tienen aire acondicionado, tenemos el celular iPhone, estamos good. Pura raquidia. Pero las naciones están mal, les digo. Los tiempos son oscuros. La maldad y la injusticia a más no poder. Para los que no tuvieron en cuenta la violación a la Constitución de los Estados Unidos que hicieron en la casa de ese expresidente, le pusieron la raquidia en el cuello. Cómo los lazos de maldad están alcanzando a los hombres que potencializan que bendicen, que arreglan la nación más poderosa, lo quieren hundir. Y el pueblo con la raquidia en el cuello. Oh. ¡Ay, puro show! Padre, quítale la anestesia a este pueblo. Hoy el bandido, el asesino y el terrorista es el que sube al poder. Y todo el pueblo dice, amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Todo el mundo está anestesiado. El pueblo del eterno no puede estar anestesiado, amados. El mundo se debate en este momento entre la oscuridad y la tiniebla y toda la gente. Quiero que sepa que la mayoría de la humanidad es gente buena, pero la tienen dormida. La mayoría de la humanidad, de esos 7500 millones de habitantes que existe, 7490 millones son buenos, pero están dormidos. Y un poquito el pueblo que ha subido a otro nivel, que entiende las palabras que dicen que este es el tiempo en que la tierra gime a una por la verdadera manifestación de los hijos de Dios. Somos nosotros, amados. Si no nos manifestamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces le leo el último versículo y espero que cerrando el versículo suene esta alabanza. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Elohim que ha hecho contigo estas grandezas y las cosas portentosas que han visto tus hijos. Aleluya, si usted tiene... Agradecimiento por el Eterno. Entonces cantémosle al Eterno. Y alabemos y aferrémonos al poder del Eterno. Amén. Aleluya. Ponle volumen a eso, amado. Tu espíritu descienda aquí en este lugar. Transforma lo que estoy. Desesperado estoy. hambriento de tu amor. ¿Es en serio que no se va a apagar? ¿Es en serio que lo vamos a encender? ¿Es en serio que tenemos fuego en nuestro corazón para aferrarnos en alabanza al Eterno? Los quiero ver, los quiero ver. Ponme otra alabanza, por favor. Yo quiero ver el fuego del pueblo aferrado a al la alabanza. Sacudir el trono de Elohim. En los tiempos de oscuridad, que Él sepa que tiene un pueblo que lo exalta con potencia. Aleluya. Vamos a exaltar y a glorificar al Rey eterno con toda. Aleluya. Levántate en medio de tu pueblo, amado Rey. Te alabamos y te bendecimos. Levántate. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Se alejen fuera los justos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso. presencia, amado rey de Israel bendito suena el chopar que se escuche un pueblo feliz y gozoso alabando la presencia de su heroína en su vida santo eres oraremos junto a ti padre oraré, oraré en tus sabios dios como el árbol Creceré en el Líbano, creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén, pues hay se tu castigo, tu enemigo yo, rey de Israel, ¡Adonai! en medio de ti, poderoso es, canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate. Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta oh hija de Dios, regocíjate, Israel. Con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, me hacías ¡Israel! lloró Israel sin ti me haces de hambre, de Jerusalén, padre Jerusalén, padre Jerusalén. Padre Jerusalén. y no se puede acabar así. Esto ya no se puede acabar así. Cuando el pueblo del eterno se une a las cortes celestiales y hay este fuego y se escucha como estruendo de muchas olas, como las miriadas de miriadas de ejércitos celestiales. Dice Apocalipsis 19 yo termino el pasaje y usted tiene que gritar hasta que se le salgan las amígdalas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuatro aleluyas. Este capítulo nos muestra que después de que se declararon esas cuatro aleluyas pasa algo. Vamos a hacer las aleluyas y después usted se va a dar cuenta de lo que pasa. En tiempos de oscuridad, tiempos de guerra, de amenaza de escasez y de hambre, usted va a ver lo que pasa. Dice en Apocalipsis 19:1. Después de estas cosas, oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Elohim, porque sus juicios son verdaderos y justos. Porque juzgó a la gran ramera, la cual corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus esclavos, sus siervos de la mano de ella y por segunda vez habían dicho ¡Aleluya! y el humo de ella subió por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a elohim que está sentado en el trono diciendo ¡Aleluya! y salió una voz del trono que decía Alabad nuestro Elohim, todos sus siervos, todos los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el ruido de muchas aguas, y como el estruendo de fuertes truenos que decían, aleluya. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya. Levántate y pelea por tu pueblo. Rey. Pelea por tus hijos, Rey Eterno. Haz la buena batalla. Donde salen triunfantes tus ejércitos, Rey. ¿Cuál es la respuesta? Escuchen, leanlo, escuchen lo que dice la respuesta. En el versículo once, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba era fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego. Hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce, sino él mismo. Él está vestido con una vestidura empapada de sangre, y su nombre, la palabra de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y los pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor, de la ira, del Elohim Todopoderoso. Y en las vestiduras, en su muslo, tiene un nombre escrito. Rey de reyes y señor de señores. Aleluya, aleluya, gloria al rey, gloria al rey. Gloria al rey. Alabado el al rey de reyes. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dígale al del lado, dígale al del lado. Hoy dejamos huella. Déselo fuerte al Eterno. Hoy dejamos huella. La gloria sea para el Eterno. Hoy dejamos huella en este lugar.